y la presidenta del sindicato de Enserpa denunció que el gerente se ha dedicado a la contratación y no a la administración de la empresa. Enserpa pasaría para el próximo año con un déficit de más de 4 mil millones de pesos. El sindicato de la empresa Servicios Públicos de Arauca, Enserpa, siguen denunciando las irregularidades que estaría cometiendo el actual gerente. El gerente solo se ha dedicado es a la contratación. Nosotros los trabajadores y como junta directiva estamos preocupadas porque con el doctor Yair llegamos a acuerdo de cómo íbamos a sacar nuestra empresa adelante, pero vimos con preocupación que el señor Yair se dedicó fue a contratar lo del CMI y nos abandonó lo que es la parte administrativa de la empresa. La presidenta del sindicato de Enserpa, Mariela Uribe, manifestó que Enserpa viene contratando algunos vehículos innecesarios. Claro, siempre nosotros como organización sindical le hemos propuesto a ellos de comprar las cosas directamente, pero usted sabe que las administraciones llegan a contratar para sus favores políticos. La líder sindical aseguró que el gerente de Enserpa, Yair Hernández, no ha querido cancelar las vacaciones de los trabajadores. Vemos con preocupación que el señor gerente no ha querido cancelar las vacaciones de los trabajadores. Los que salieron en el mes de agosto las canceló en el mes de octubre. Los que salieron en el mes de septiembre a la fecha no han cancelado las vacaciones. Eso es muy preocupante para nosotros porque la ley es clara que el trabajador que sale a vacaciones les tienen que cancelar 5 días antes. Los sindicalistas manifestaron que el gerente solo se ha dedicado es a la contratación. El gerente se dedicó a contratar con el CMI. Y como ya les dije, nos abandonó lo que es la parte administrativa. El sindicato ha instaurado las quejas ante el Ministerio de Trabajo en Arauca. Nosotros le hemos informado por medio de oficio. Es más, tenemos una querella ante el Ministerio del Trabajo denunciando todas las anomalías que se vienen presentando en la empresa. El Ministerio del Trabajo ya lleva un mes y no nos ha dado respuesta ni nos ha citado a las dos partes allá. La queja que fue interpuesta contra el gerente de Enserpa ante el Ministerio de Trabajo también fue interpuesta en la Procuraduría Regional de Arauca. Sí. Al Ministerio del Trabajo ya colocamos una querella, es más, en estos momentos la querella se fue para la Procuraduría Regional. Al parecer los funcionarios por orden de prestación de servicios OPS estarían contratando con Enserpa. Sí, pues supuestamente esta es la información que nos llegó a nosotros, que hay personas de OPS contratando. Por el momento, el gerente de Enserpa, Yair Hernández, no se ha querido reunir con el sindicato. En estos momentos no, porque el señor gerente no nos quiere recibir al sindicato. Es más, el señor gerente tiene una persecución con el sindicato. Tenía a 10 trabajadores para despedirnos en estos momentos. Estaba la presidenta, Celina Camejo, y Henry Izquierdo, Tatiana Angarita. Por el proceso que nosotros teníamos, nos tenía ya a punto de despedirnos, pero el abogado que estaba al frente de ese proceso le prefirió renunciar antes de hacer eso. Los sindicalistas estarían esperando 24 horas para reunirse con el actual gerente, o si no, tomarían vías de hecho. Lo que sigue es, ya vamos a esperar 24 horas, consultamos con la nacional y seguiremos a empapelar la empresa y a pronunciarnos con asambleas permanentes. Por último, la presidenta del sindicato de Enserpa dijo que la planta de tratamiento de agua potable le habían suspendido la energía por la falta de pago. La empresa debe aproximadamente hasta el día 28 de octubre, debía 500 millones de pesos de luz. Abonaron 50 millones de pesos y en el AR vino acá la planta de tratamiento a hacer el corte. Lo hicieron como por media hora, después reconectaron el servicio, pero sí, es preocupante que nunca en la vida se había visto que la empresa deba tanto servicio de luz. La empresa Enserpa finalizaría el año 2019 con un déficit de aproximadamente 4 mil millones de pesos. Nosotros estamos aproximadamente, vamos a cerrar con un déficit de 4 mil millones de pesos, si no es más. Esperaremos en qué termina la telenovela entre el sindicato de la empresa de servicios públicos Arauca Enserpa y el gerente Yair Hernández.